Gracias. Buenos días. Estamos ubicados en el centro de Tegucigalpa, exactamente en la arteria que conduce bajando del barrio El Bosque hacia el sector del Congreso Nacional o en dirección hacia el Parque Central. Desde ayer a medianoche se ha dado la alerta de un árbol el cual ha caído en una propiedad en este sector. Desde más o menos ya suman 8 horas que están trabajando elementos de Copeco a través de una grúa tipo canasta y con una sierra eléctrica, pues están despejando, tratando de cortar este árbol rama por rama para poder evitar, ¿verdad?, que pueda llegar a pasar algo o que una persona se vaya a lesionar. Además, ya hay cuadrillas de la empresa de Energía Honduras, porque aquí hay tendido de alto voltaje, hay tendido eléctrico, considerable cantidad de cables hay, por lo tanto hay colonias aledañas a este sector y parte del centro de Tegucigalpa que no tienen servicio energético, entre ellos por ejemplo el popular y el histórico barrio El Bosque. No hay servicio energético, se desconoce más o menos a qué hora vaya a terminar el corte y también la limpieza posteriormente de este árbol en este sector de Tegucigalpa. Sin embargo, aquí la recomendación de los capitalinos que están pasando y es que lo ideal es que desde verano vayan reduciendo, cortando las ramas de estos árboles para evitar que pues pueda pasar algo. Por fortuna, daños de la propiedad no hay, más que todo el tendido eléctrico. Entonces el llamado es, ¿verdad?, para poder darle mantenimiento a estas áreas verdes. Decirles a los conductores que viajan finalmente del sector del barrio El Bosque y sectores aledaños al centro que esta calle está cerrada, por el momento está cerrada y tal vez a eso de las 12 del mediodía pues ya pueda ser habilitada la arteria. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la mañana. Regresamos al estudio con más noticias. Buenos días. Gracias, Alejandra Navarro. De inmediato vamos ahora hasta otro...